Hoy, 8 de agosto, estamos en La Raga, en un día muy especial, el Día del Jubilado. Pero no son solo ellos los que van a disfrutar del día. Los más pequeños tendrán hoy 2 toboganes para disfrutar este calor y a las 11 y media habrá un almuerzo popular. Acompáñanos hoy en un nuevo programa de Blanco y Rojo. ¿Cuántas veces os habéis tirado ya del tobogán? 5. ¿Las habéis contadas, en serio? Bueno, es 5 y 6. Con esta que me voy a tirar 6. ¿Y cuál es la mejor parte de las fiestas? Que no hay cole. Pero durante el verano tampoco hay cole. Pero no son fiestas. Pues las vacas. Vale. ¿Y entre este y el pequeño cuál preferís? Este. ¿Os habéis tirado el pequeño también? No nos dejan. Sois demasiado mayores, ¿no? ¿Os habéis tirado ya del tobogán? No. ¿Y nerviosos o os gusta? Nos gusta. ¿Y cuál es la mejor parte de las fiestas? ¿Qué es lo que más os gusta de todo? Las vacas. ¿Por qué? Porque vivo en Artajona y hay muchas vacas allá. ¿Y te has tirado el pequeño? ¿Cuántas veces te has tirado ya del tobogán? No sé. ¿No lo sabes? ¿No las llevas contadas? Una, dos... ¡No sé! ¿Te has tirado del grande? Sí, una. ¿Una? ¿Y cuál prefieres, el pequeño o el grande? El pequeño. ¿Y por qué? Porque en ese narodiro aquí y aquí narodiro el culo. Esto, esto y esto. El almuerzo, tú eres el que controlas, ¿qué es lo que tenemos de menú? Bueno, hoy lo típico, porque aquí lo que más gusta es la chistorra y la panceta, y a base de chistorra y panceta, todo colesterol, pero bueno, después de fiestas empezaremos la dieta blanda, ahí. Bueno, ¿y quién es el que se encarga de organizar todo? ¿Cuántas personas estáis? Bueno, ahora estamos 4, porque luego iremos aumentando, y eso, hoy es, teóricamente es un almuerzo regular, el fuerte es el del viernes después del encierro, que esto nos darán a tartar, pero bueno, estaremos a tope. Tranquilicos, oye, vemos las vacas, vemos los entierros, pues venimos aquí a almorzar, más a gusto que la puñeta. ¿Has almorzado ya? ¿Qué has comido? Chisturra y panceta. ¿Y para bajarlo, vino, cerveza? Agua. ¿Agua, solo agua? Alcohol no puedo beber, no bebo nunca. Oye, ¿y el gorro? ¿De dónde lo has sacado? El gorro me lo regalaron. A burro regalado no se le mira el pelo, ¿eh? Pues sí. ¿Y de aquí qué va a hacer ahora? Ahora de aquí vamos a ir a comer a la sociedad el día del jubilado. ¿Acabas de llegar o llevas ya un rato aquí? Yo acabo de llegar ahora. O sea, es... Al pinchico ahora. Aunque he dicho, igual no como nada porque he desayunado bien, pero bueno, ¿quién no se come un pincho ahora? Claro. Un pote de vino con lo bueno que es. Y además dicen que el vino es bueno para los inteligentes. Dice, y malo para los borrachos. Dice, y el agua, dice, agrieta los caminos. Dice, ¿qué hará en los intestinos? Mejor el vino. Entonces te vas aquí a quedar un rato. Sí, ahora un poco con el heladero, ¿me entiendes? Sí. Y...
Sí. Ah, muy bien. ¿Y luego de aquí qué va a hacer? De aquí, pues de aquí nos iremos a casa nosotros. ¿A casa? Tengo la mujer en casa. Hemos almorzado todos los días. Todos los días, sí. Hoy es... jueves, fuimos también el día del cohete y el viernes también, ahí. Todo el mundo, todos los que están aquí son voluntarios. Nosotros somos concejales, pero están lo hacemos con la brigada del ayuntamiento. Sí, no, los de la brigada que son los que no quieren salir, si quieres nombrarlos para que se sepa quiénes son los cocineros y las cocineras. Está Ramón y Angelines y está Javier también, los tres empleados municipales, ahí echándonos una mano. Ahí. Bueno, y tú que estás y te fijas, ¿el que reparte se lleva la mejor parte o no? Uy, aquí hay gente que hago eso, es que tiene la mano muy ligera y come mucho, ¿eh? Hay que, como decía uno, tiene un comer que engaña, que parece que come mucho y come más, ¿eh? Pero bueno. Ay. Bueno, oye, ¿qué tal van las fiestas? Uy, pues bastante bien, bastante bien. El fin de semana muy fuerte, mucho jaleo, mucha gente. Pues fue una, los voy y vengo a esto. Y ayer, pues los de casa, pero también muy bien. A las 3 de la mañana estábamos aquí dando el callo con la orquesta también y estábamos bastante gente. Bueno, es duro, pero alguien tiene que seguir esto desde el ayuntamiento. Ahí está. Bueno, el ayuntamiento ya sabemos lo que es, que tienes que, todo el mundo sabe que hay que estar las 24 horas pendiente para que las cosas salgan, sin más. Aquí con Óscar Aguas, cuéntanos, ¿qué vas a hacer ahora? Explícanos un poco. Pues vamos a hacer una pequeña exhibición de todo lo que viene a ser deporte rural, con diferentes elementos, como podéis observar en la plaza, grandes deportistas, todos con bastantes chapelas en su esto y espero que le guste a todo el pueblo. ¿Hace cuánto que haces esto? Yo como 5 o 6 años. Bueno, piedra más especializado, 5 o 6 años. ¿Y cómo te preparas para eso? Como quien va al gimnasio, como quien va a correr, pues igual. Preparas una planificación y a tope. ¿Y de dónde te viene esto? Pues mi padre, que por cierto es de aquí de La Raga, ya levantaba de chiquito. Y queriendo intentar superarlo o lo que sea, pues siempre, y en el pueblo también, en Berriozar, tenemos también afición y todo. Entonces, pues desde pequeños llevamos. Cuéntanos, ¿desde hace cuánto que haces esto? Pues empecé hace como 4 años y aquí andamos ahora. ¿Y por qué empezaste? Tengo amigos que cortaban al hacha, me gustaba y me animaron un poco y empecé por eso. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste, qué tienes que hacer? Pues hoy vamos a hacer varias pruebas. Primero contaré yo con la azada un tronco y Aitor, mi compañero, con el hacha, luego cortaré otro tronco que está ahí, vamos a decir, solo atado, sin ninguna base, que al final es muy difícil. Luego otro de pie y al final pues subiré a 5 metros de altura para dar el corte en altura. ¿Y cómo entrenas esto? ¿Cuánto practicas? Pues solemos entrenar unas 2 o 3 veces por semana para los campeonatos y siempre pues cortar con el hacha, andar un poco en bici.
¿Han cambiado mucho? Pues oye, de año en año sí, van mejorando. ¿Y la cuesta con todo el sol que hace hoy, cómo lo lleva? Hoy muy mal. Muy mal. Está mejor la cosa fresquica. Vale, pues hoy va a hacer mucha calor. Hoy es el día de los jubilados y hoy esperemos que lo pasemos todos bien. Nos despedimos de La Raga hoy con el Día del Jubilado. El día ha comenzado con unos toboganes para los niños, un almuerzo, deportes urbanos y luego la subida a la misa con la banda. Y nosotros nos vemos en un nuevo programa de Blanco y Rojo.